Ah!
La majestuosa imagen de un animal salvaje llamó la atención de Fénix. Si quería domar a esa hermosa bestia, tendría que ganarse su confianza.
¿Por qué estás susurrando? Porque no quiero que se asuste y huya. ¿Qué te has tomado? Dame un poco, ¿no?
¿Creéis que un triste ejército de semidioses podrá detenerme? ¿A mí? ¿Osáis imitarme? Fracasad y seréis reducidos a... Ah!
La magnificencia del gran salón dejó a Fénix sin aliento. ¡Esto es increíble! No está mal, pero le vendría bien una reforma. El motivo de las columnas está muy visto. Entonces, estamos a salvo aquí. ¿Te acuerdas de lo que le robé a Tifón? Era un cachito insignificante de su ojo. Así protegeremos este lugar de su terrible mirada. De nada. Dices que esto es el salón de los dioses. Bueno, ¿y dónde están los demás? Déjame que empiece por el principio. Con la mano en el hombro de Fénix, Hermes narró la historia de Tifón, el destructor de dioses. Tifón, hijo de Gea, era una terrible bestia que juró liberar a los titanes y acabar con los dioses. Retó a Zeus por el gobierno y dominio del cosmos. Por fortuna, Tifón fue vencido. Vaya si lo fue. Y confinado bajo un monte para que no pudiera hacer más daño. Tengo que volver a ponerme en forma. Allí moró Tifón durante miles de años. Hasta que Helios fue eclipsado y las estrellas ardientes cayeron. Las cadenas de Tifón ardieron y con una explosión de fuego y humo escapó del monte. Los dioses lo habían humillado y torturado. Nunca más. Y juró: voy a limpiar el mundo. Haré que paguen. Por lo que Tifón quería venganza. Que se parta el velo que separa esta sagrada tierra del inframundo. Que el Tártaro ascienda hasta aquí. Aplasta, devora y torna en polvo a los falsos dioses. Venid, olímpicos, blandid vuestras armas ante mí. Inframalabasteis mi poder y pecasteis de soberbia. ¡Doblegaos ante mi perfección! Algunos dioses huyeron. Otros le hicieron frente. A muchos los apresó. Tifón los torturó, separándolos de su esencia y transformándolos sin compasión. Los dioses, ya sin recursos, hicieron venir a los héroes en un desesperado último intento. Los últimos guerreros con alguna gota de sangre divina en sus venas. ¡Blandos y fatuos! Los héroes no serán sino una sombra de antaño, a mi servicio por siempre. Dioses y héroes habían fallado. Parecía el final, pero entonces... Pues eso, tras un montón de batallas y derrotas, eres nuestra última esperanza para devolver a estas tierras a su antigua gloria y salvar al mundo del caos. Solo te tenemos a ti, Fénix. Pero sin presión, ¿eh? La verdad es que ya no sé quién es quién. ¿Ese con el pelo de pincho? ¿Eres tú o Tifón? Da igual. Los dioses derrocados necesitan recuperar la esencia de la que los separaron para restaurar su poder. Y contigo a su lado, conseguir derrotar a Tifón. La verdad es que es mucho pedir. Me gustaría que mi hermano estuviera aquí. Mira, joven, yo no soy perfecto. Por el amor de Zeus, el lío ese con Pandora fue cosa mía. Pero tú, creo que has llegado al sitio correcto en el momento adecuado. Además, eres literalmente nuestra única opción, porque han vencido a todos los demás. ¡Que tengas suerte! Estaré aquí sin hacer nada en absoluto. Digo, haciendo los preparativos.
Gracias. Supongo. Ah, otra vez esa cara. Ah, está bien. Te sugiero que empieces por subir a lo alto de las demás estatuas de la Isla Áurea para encontrar a los dioses desaparecidos. Habla con ellos para que te ayuden a localizar sus esencias robadas. Aunque la verdad es que ya no son lo que eran, así que no estoy muy seguro. ¿Eso qué significa? Ya lo verás. Piensa, Fénix. ¿Qué haría tu hermano? Seguro que Ligiron podría enfrentarse a Tifón él solo, como cuando venció a toda una flota espartana. ¿A quién quiero engañar? Todo esto me queda grande. ¿Otra vez ese olor embriagador? La ambrosía es lo mejor. ¿Quieres más protección? Destílala aquí y bébetela. Y luego disfruta del subidón. Una vez, Atenea se bajó una cílica como esta y destruyó a toda la flota griega después de haberse aliado con ellos. ¡Fue épico! Perdona, contado así no tiene gracia. Sobre todo si estabas allí, como mi familia. Le dije a Atenea, no lo hagas. ¿Crees que me hizo caso? No. ¿Aquí es donde os entrenáis? Oh, dioses, no. ¡Qué manera de perder mi tiempo! Tú haz trampa usando los rayos de Zeus para mejorar tu resistencia y musculación. Eso hago yo. Eres todo un ejemplo. Me lo dicen mucho. ¿Esta es la fragua de Hefesto? Eres muy mona. Procura no clavarte nada. Fénix ya no escuchaba a Hermes. Una fuerza oculta la arrastraba hacia la fragua. Era la adamantina que exigía ser forjada de nuevo.
¡Bonito caldero! Fénix dejó que el eco del cumplido se extinguiera en el silencio que lo siguió y se centró en posibles recetas de pociones. Solo son algunas ideas para meter presión a Tifón. Como parece que los mortales necesitáis incentivos, te pagaré con Electro cuando completes una tarea. Y puesto que soy el dios del mercadeo, podrás gastarlo aquí en... Ya lo has adivinado, mercaderías. ¡Oh, muy creativo! Oh, también podrás pagarme tu propio Electro. Creía que el incentivo era para mí. Soy el dios del beneficio económico. ¡Menudos precios! ¡Vaya! También soy el dios de los ladrones. Todo está relacionado. ¿Qué es eso de ahí abajo? Un cuadro de tareas. De alguna forma habrá que hacer que Ares limpie lo que haya ensuciado. ¿Te ha tocado alguna vez limpiar un mar de sangre? Esa sí que es una tarea. Si necesitas algo, aquí me tienes. ¿Aquí es donde los dioses se hacen las revisiones dentales? No, es donde nos desollamos vivos para cambiar de aspecto. Sigue siendo mejor que ir al dentista. Ha!
esto? No estoy seguro. Nos lo envió Hades. Se supone que si haces una ofrenda al barquero, podría llegar algún tipo de ayuda. Pero ten cuidado. Argo se cargó el último obsequio del inframundo y mira lo que le pasó. ¿Quién es Argo? Eso mismo.